Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. Vamos a ver qué piensa la gente en torno a la decisión del Ayuntamiento del Distrito Nacional de hacer de una sola vía a la Churchill y a la Lincoln. Una historia con nuestro compañero Víctor Erasme. La disposición busca reducir los infernales tapones que en horas pico se generan en varios puntos de la capital dominicana. Conductores y trabajadores del volante consideran que la propuesta realmente puede ayudar a que se reduzcan los embotellamientos del tráfico. Tú sabes que la Churchill y la Lincoln son parte céntrica de la ciudad. Nosotros como transportistas, de la forma que lo van a hacer, nosotros queremos que está correcta. Creo que eso va a ser positivo porque se supone que ya ellos lo estudiaron, han hecho todos los estudios, han hecho todo lo que tiene que ver con eso. Tiene que ser para beneficio de esto. Sin embargo, usuarios del transporte público tienen dudas en torno a la efectividad de la medida. Yo no sé decirte cómo va a cuadrar eso, pues va a ser un caso complicado. Claro que no, eso no se puede así. Esto todo el tiempo está lo mismo todo el tiempo. Esto. Mientras esto esté con un caos todo el tiempo, no arreglen esta vía como ellos saben hacerlo. No van a terminar de hacer la cosa bien. El plan conlleva la implementación de un corredor de autobuses que circularía por el centro de la Churchill. Sectores vinculados al servicio de transporte de pasajeros califican como positivo el nuevo sistema en este proyecto. Vamos a tener un carril exclusivo para lo que es el transporte. Tú sabes que aquí vamos a tener unos autobuses y cuando se cambie las direcciones viales, norte, sur, sur, norte, pues nosotros vamos a subir y vamos a bajar por aquí, ¿verdad? La propuesta de ordenanza publicada en la página web de la Alcaldía del Distrito Nacional dispone que la avenida Winston Churchill y su prolongación Enrique Jiménez Moya circule de sur hacia el norte, es decir, desde la avenida George Washington hacia la avenida John F. Kennedy. En tanto que la avenida Abraham Lincoln circularía desde el norte hacia el sur, o sea, desde la John F. Kennedy hacia la avenida George Washington. Gracias, don Víctor Erasme. El ministro de Turismo, David Collado, informó este jueves que la prohibición de las fiestas, conciertos o eventos que impliquen aglomeración de personas dentro de los establecimientos hoteleros o turísticos y ordenó a mantenerse cerradas las discotecas ubicadas en dichos lugares. Esta época de reflexión, de tranquilidad, en la cual aprovechamos para hacer un llamado a los ciudadanos de la República Dominicana a que en estos días de Semana Santa disfruten en tranquilidad, con respeto, en orden, y los que salen de la ciudad a los diferentes polos turísticos piensen en sus vidas y en las vidas de los demás. La prudencia, la paz y la tranquilidad en los polos turísticos no son negociables. En medio de una pandemia que ha afectado al mundo, por lo tanto la sociedad en sentido general debe acatar estas disposiciones, a sabiendo que tendrán las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, haciendo cumplir estas medidas. Tenemos aproximadamente 38 mil hombres que van a apoyar estas labores, tanto de la Policía Nacional principalmente y de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas actuarán en apoyo al Gabinete de Turismo y a la Policía Nacional. Mediante la planificación y coordinación de acciones entre los organismos de seguridad del Estado y el Ministerio de Turismo, supervisarán en los destinos turísticos el cumplimiento de la resolución especial para el sector. El mundo, de verdad que... Eso hay que hacerlo. Sí. Porque a pesar de que nos estamos vacunando, todavía el COVID sigue dando problemas. Por ejemplo, está llamando la atención en los organismos internacionales que se dedican al tema de la salud, el hecho de que, por ejemplo, en Chile ha sido muy exitoso el programa de vacunación y, sin embargo, la pandemia sigue azotando a la población chilena. En consecuencia, hay que tomar las precauciones de rigor para evitar nuevos brotes, porque, reitero, de la única manera que la República Dominicana y el mundo podrá salir de esta crisis económica es si concluye la crisis sanitaria. Si no, el país se verá obligado a tomar nuevas medidas restrictivas
a la economía, al comercio, y eso va a mantener la economía estancada. Y la verdad es que paisitos como el nuestro no soportan esta situación, y mucho menos si se prolonga por mucho tiempo. Estados Unidos, la Unión Europea, tiene recursos de sobra, pero nosotros no. Nosotros somos países que no podemos hacer lo mismo que hace la Unión Europea y Estados Unidos, que agarra y imprime dinero y se acabó el evento. Si nosotros hacemos eso, se arma, viene una inflación, una hiperinflación que acaba con el país. No es lo mismo, no es la misma estructura económica. China, por ejemplo, tiene recursos, reservas internacionales que no sabe ni qué hacer con eso. Tiene tanto que incluso el principal deudor de Estados Unidos es precisamente China. Si China, por ejemplo, pero al revés, decide... Lo dijiste al revés. El principal deudor de China es Estados Unidos. Exactamente. Sí, acreedores, perdón. Sí. Si China decide, por ejemplo, sacar todos los recursos que tiene depositados en certificados financieros en Estados Unidos, inmediatamente hay una hecatombe económica en Estados Unidos. Entonces, esos países, reitero, tienen una estructura económica diferente, una economía poderosa que soportan esto sin problema, pero nosotros no. Entonces necesitamos llevar a cabo todas las precauciones de rigor para que podamos salir lo más pronto posible de esta situación y todo el sector económico de la República Dominicana se abra para reactivar la economía. Cuando pasa un terremoto que sobrepase los 7 puntos en la escala de Richter, siempre quedan reflejos. Entonces ya el terremoto del COVID en la República Dominicana pasó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esperar, señores, un mes, dos meses, tres meses. Ya se estaba vacunando toda la población. Así que vamos a pasar esta Semana Santa buscando de Dios, orando, leyendo la palabra. Y olvídense de fiestas. Eso fue lo que pasó en diciembre, señores. Que la gente se volvió loca. Y miren cómo se dispararon los contagios del COVID-19. Todo el mundo a pasarlo en meditación con su familia, en su casa, y olvídese de la chercha, que ya el COVID está pasando, pero hay que esperar que la gente en su totalidad se vacune. Bueno, pues nada, finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Mejor dicho, finaliza por esta semana. Sí. Entonces, resta pedirle a la gente, tal y como dice Eddie, que lo coja suave, que descanse, que espere que pase este proceso de vacunación, actuar de manera prudente para que podamos salir de esta situación. Nos vemos la próxima semana.